Hola, soy Diego. Hola Diego, ¿qué tal? Encantado. Gracias. Pasa, pasa. Muy bien. Bienvenido a Ireno. Hombre, ¿aquí trabajáis? Este es nuestro pequeño... Hola. Hola. Bueno, ¿y cuánto estáis trabajando? Pues somos 7 personas en esta pequeña asesoría de medioambiental especializada en temas forestales. Pues ¿me puedes poner algún ejemplo de qué tipo de trabajos de campo hacéis? Pues mira, trabajos de campo hacemos desde lo más clásico que puede ser en cuestiones de temas forestales, que puede ser una repoblación forestal o una vía forestal, hasta temas de gestión a nivel de macropaisaje, ¿no? De la cordillera cantábrica, asociada a temas de oso, urogallo y demás. Oye, ¿me puedes contar un poquito los inicios de AIDEMA? Pues AIDEMA nace en torno al 2004 y nace un poco porque se encontró un pequeño hueco en el mercado de la asesoría medioambiental. Antes casi todos los asesores medioambientales de la administración eran particulares y nosotros vimos que éramos capaces de asimilar una carga de trabajo para poder hacer frente a esa demanda. Así que AIDEMA crece básicamente por esa demanda derivada de la administración, ¿no? ¿Al inicio cuántos erais? El inicio nació con tres personas que se atrevieron a dar el salto, se atrevieron a poner dinero encima de la mesa y sobre todo se atrevieron a innovar en una cosa que realmente no existía, ¿no? Realmente todos los que estamos aquí en esta oficina a día de hoy pues fuimos gente que casi que entramos en prácticas y poco a poco nos fuimos siendo socios, con el tiempo fuimos convirtiéndonos en socios y básicamente pues aquí estamos, llegamos a ser 11 personas. Lo que pasa que bueno, sí que es verdad que hay veces que hay picos de trabajo y no puedes disponer de tantas personas, pero vamos, si por nosotros fuera seríamos 14, 15 o 22, ¿no?